Hay un videojuego mexicano que ha triunfado durante los meses de la pandemia. Se trata de Launch Lollapalooza. Vea usted esta historia. Me gustaría que llegáramos a desarrollar ya cosas que sean como un referente de la industria en México. Cosas que... Un juego que veas y que digan, ah, este juego está hecho en México, y que sea como el referente del país. Fue hace 3 años que un grupo de jóvenes en Querétaro decidieron hacer realidad su sueño, crear videojuegos. Se tiene que quitar el estigma del propio país que tienen los videojuegos. Aquí hay dos partes que como que nos influyen en que no podamos como que lograr hacer cosas. Y eso, primero, es el tema como del gobierno, en el cual pues como que sí le da como capital en la industria creativa, pero entonces se encuentra como el, digamos que el nicho del nicho, que son los videojuegos, y entonces es más difícil encontrar como inversores, todo ese tipo de cosas, porque no confían en los videojuegos, como que ese entretenimiento todavía no existe para ellos. Del otro lado es que los videojuegos en la cultura mexicana no se consumen. Ha sido en época de pandemia que para ellos llegó el éxito. Su videojuego con temática de alimentos recibió la licencia para Xbox One y Steam, para así convertirse en una de las 10 empresas mexicanas que cuentan con esta acreditación. Fue una lluvia de ideas, pero ya se tenía en mente la idea de la comida porque habíamos trabajado en una animación que estuvo en festivales. Se trataba de comida sustentable, entonces quedó como la idea de tener la comida. Entonces de ahí nos surgió la idea de hacer un videojuego, pues, que también tuviera el tema de comida. El juego de video queretano Launch Lollapalooza ha recibido una gran aceptación durante el confinamiento en México. Launch Lollapalooza acaba de salir para Xbox y afortunadamente le está yendo muy bien. Yo creo que en parte fue por este incremento de ventas que estuvo en la pandemia. Ahora más que nunca, estos jóvenes están convencidos de que la industria de los videojuegos tiene un futuro en México. O sea, para mí todo eso de hacer juegos era algo imposible cuando iba en la preparatoria, por ejemplo. Fue hasta que entré a la universidad que me di cuenta de que era posible, y era posible hacerlo en México, y aparte podía vivir de eso. O sea, había un futuro, vaya. En el desarrollo de Launch Lollapalooza intervinieron al menos 10 personas a lo largo de 2 años de trabajo. Su realización ha implicado una inversión cercana al millón de pesos. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Mucha creatividad en los jóvenes mexicanos.